Hemos empezado a soñar este congreso en 2008 en Quito, como señor Julio, planteándonos ahí ya como sede, no para el siguiente, sino el subsiguiente CAMP. Hubo entonces Maracaibo después de Quito, y en Maracaibo recibimos la dicha de ser anfitriones en este congreso misionero, y aquí estamos. Y con Julio de veras gozamos de eso, yo lo tengo presente, lo digo, Julio nos está acompañando. Y aquí hemos llegado, de verdad, de todos los países de América. Los números que tenemos son realmente significativos, más de 2.650 entre congresistas, ponentes e invitados. Hay como 140 personas de comisiones especiales y más de 400 voluntarios acá en el Congreso. Sumamos más de 3.100 personas. Entonces, estos son datos significativos. Dentro de estos, les diría, tenemos también datos como 95 obispos, 450 sacerdotes, 130 seminaristas, 120 religiosos y muchos, muchos, muchos laicos comprometidos. Entonces, yo diría, estos números indican que somos una iglesia que quiere caminar al estilo de Francisco, una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia de veras atenta a vivir justamente la misión como tal. Entonces, haciendo una evaluación, diría, de estos primeros días, primeramente siento que es importante realzar y apreciar la actitud de fiesta que estamos teniendo acá. Lo percibimos ya en la acogida de los peregrinos, en las familias, lo vivimos en la misa de inauguración y lo estamos viviendo cada día. Ustedes mismos pueden escuchar, pueden ver de qué manera los congresistas comparten esta alegría y esta fiesta. Un ambiente de fiesta. Pero al mismo tiempo, un ambiente que quiere profundizar el tema de la misión. Esta buena noticia de Jesús que quiere llegar a todos. Y esto lo hemos visto en la subasamblea, talleres, conversatorios, donde la gente se está metiendo con mucho, mucho interés. Están saliendo cosas seguramente muy interesantes y mañana lo veremos ya en un documento conclusivo. La organización, diría, si bien siempre hay pequeñas cosas de corregir, está respondiendo a este gran desafío y agradezco personalmente a Santa Cruz, la iglesia en Santa Cruz, las personas, las familias que han dado todo de sí mismo para poder hacerlo. Diría que una primera evaluación es sumamente positiva. Tendremos después una segunda evaluación, pero no será de parte nuestra, será de parte de Dios que nos ayudará a conducir los pasos para que los resultados de este congreso realmente sean importantes. Una cosa más quisiera realzar, sea ayer que hoy, están saliendo temas relacionados con la fe, pero también con la vida de nuestros pueblos. Ha sido el tema de Venezuela, de Nicaragua, ha sido el tema de pobrezas, problemas de injusticias en nuestro continente, hoy mismo de manipulaciones de fuerzas adversarias a la buena noticia de Jesús. Entonces, nuestro congreso no es simplemente algo espiritual, sino algo muy encarnado, que es atento a la realidad, percibe la realidad, es consciente de los desafíos que tenemos y queremos enfrentarlos desde nuestra óptica, que es la de ser católicos comprometidos en el mundo de hoy. Entonces, una evaluación seguramente positiva al momento y gracias a Dios queremos seguir culminando este congreso con el esfuerzo, la dedicación y todo nuestro empeño. Vive el quinto congreso americano misionero. América en misión.